Pues muy buenas, Javier. ¿Cómo estamos? Buenas, Rubén. Buenas a todos los aficionados de Rally Attack TV. Nos encontramos aquí después de la Semana Santa y estamos de vuelta. Sí, bueno, la verdad que teníamos que tomarnos un descanso la pasada semana. Entre otras cosas, más porque yo no tenía internet que por la propia Semana Santa en sí. Pero aquí estamos otra vez de vuelta y para comentar lo que pasó en el fin de semana anterior, en la subida de Tejeda y los próximos rallies que tenemos tanto del Cera, la Copa de España de asfalto y el Mundial de Rallies que vuelve también después de un largo descanso que se ha tomado el World Rally Car hasta volver la semana que viene. Este mismo fin de semana, perdón. Sí, la verdad es que, bueno, habíamos empezado de una manera bastante intensa, ¿no? Tanto con el supercampeonato como con el propio RC, en este paréntesis que se tomaba el World Rally Car. Y bueno, pues también esta semana nos ha servido para recargar las pilas. Cierto que teníamos la carrera de Fórmula 1, que también creo que este fin de semana vuelve a haber gran premio, tal vez en Italia. Ya Imola. hablaremos. Exactamente, mismo las hablaremos en la semana próxima de lo que acontece. Ya, bueno, de entrada se está rumoreando que podría anunciarse la prolongación del contrato de Carlos Sainz Jr. por Ferrari, pero como digo, ya son temas que tocaremos la próxima semana. En cuanto, no sé por dónde quieres empezar, Rubén. Bueno, pues vamos a comenzar con la pasada subida de Tejeda, antes de comenzar con las previas a los rallies que tendremos este fin de semana. Y una subida bastante inusual, ¿no? Donde veíamos la victoria de Alexis Santana con el Renault, con el Renault 5 Turbo Soplillo para los conocidos, ¿no? Es como más se le reconoce al coche. Y en segunda posición, otro Renault 5, como era el de José Calderín. Sí, la verdad que toda una sorpresa. Es cierto que a priori, pues los Mitsubishi Evo, que eran los llamados a ocupar estas primeras posiciones, pues por diversos motivos no lograban, en el caso de Miguel Cabral, creo que ni siquiera tomar la partida, lo cual dejaba a Juan y Jorge como claro favorito con el Seat León. Pero al final saltaba la sorpresa. Ya hemos hablado de tanto de Alexis como de Agustín, que con estos vehículos tan desfasados, pero tan entrañables, siempre con sus duelos, siempre los hemos visto ocupando esa cuarta, quinta posición, quinta, sexta, y esta vez, pues, a falta de vehículos de mayor entidad, pues estaba claro que iban a estar arriba, pero nadie esperaba ese doblete. Sí, está claro que la falta de Cabral ya directamente en las verificaciones dejaba bastante a favor un buen resultado para estos pilotos. Luego, un fallo nada más arrancar en el coche de Gustavo Bolaños, pues más arriba, ¿no? Y dejaba como claro favorito a Juan y Jorge, como bien comentabas. Pero desde la primera pasada ya. En los entrenamientos se quejaba de que el coche no cogía temperatura en los neumáticos, rozaba bastante el morro y que, bueno, al fin y al cabo, un trazado tan complicado como es el de Tejeda siempre nos deja cosas curiosas, como es la primera y segunda posición de estos Renault 5 y, bueno, también la cuarta, ¿no? Con el tinerfeño Gabriel Quintero. También consiguiendo un muy buen resultado y el primero de la Copa de los cinco. Sí, eso te iba a comentar, que Tejeda, pues ya no solo estos dos primeros clasificados, sino que venían a visitarnos desde Tenerife la copa de los R5, de los Renault 5. Y la verdad que siempre es un espectáculo ver estos coches. No son coches de última generación, pero siguen siendo unos coches
espectaculares de ver pasar, la verdad. Sí, bueno, yo es que te digo, últimamente he visto bastante polémica con esto y cómo es posible que estos coches estén ganando, pero luego cuando ocurre lo mismo fuera de Canarias, bien sea Asturias, que gana un 205, en Galicia también está Carracedo con un 5 turbo muy muy bien hecho y se les admira, ¿no? También es de admirar lo que estos dos pilotos han conseguido sacarle el máximo provecho a sus coches y llevarlos de una manera espectacular. Y finalmente con una diferencia de 7 décimas nada más. Hombre, aquí se Siete juntan, centésimas, perdón. aquí se juntan varios factores, ¿no? Lo que hemos comentado, la falta de vehículos con un potencial superior, que eran los llamados a dominar esta subida, pues ya les abría el camino. Luego, estos dos chicos son dos grandes pilotos que lo vienen demostrando en cada subida, y más, pues, también es aliciente de que Alexis mira a Agustín, Agustín mira a Alexis, y entre ellos se hacen mejorar y rebajar sus cronos. Entonces, no es lo mismo cuando tu máximo rival eres tú mismo que cuando realmente te estás batiendo con un piloto que lleva un vehículo similar. Era el caso, por ejemplo, de Oliver Nieves y Alberto Monzón con los Renault. Al final, ambos se exigían mutuamente, y de hecho lo comentaba el propio Alberto Monzón, que al Oliver haber cambiado de proyecto, pues él ya no tenía ese aliciente competitivo para seguir con su Renault Clio, porque no tenía realmente con quién medirse en las pruebas, se quedaba en tierra de nadie. Y eso al final hace pues que te puedas relajar, que no llegues a donde puedes llegar. Y también hay que ser un poco crítico. El nivel de la montaña aquí en Gran Canaria no, hombre, No está en no su está mejor momento, está. no está como nos gustaría, desde luego que Por no. supuesto, tanto en los carrozados como en los monoplazas, las barquetas, por así decirlo, tampoco estamos en una buena época donde, gracias, y tenemos dos barquetas y podemos disfrutar de ellas. Porque recordamos años en los que habían listas de inscritos que eran solo carrozados, solo coches, categoría 1. Y daba un poco de lástima, porque al fin y al cabo yo creo que la parqueta es otro mundo, ¿no? Al fin y al cabo, las subidas en sí son otro mundo, y siempre me gusta ver cosas diferentes que en los rallies que tenemos aquí, ¿no? Sí, por supuesto, al final daba rabia ver una lista de inscritos donde solo habían carrozados, como tú bien comentas, porque la esencia de la montaña es ese factor diferencial de ver cosas que en otro tipo de pruebas no podemos ver. Y tristemente, aquí hay vehículos, hay barquetas, pero por alguna razón, pues no se termina de apostar por los campeonatos montañeros. Y mira que no solo en Gran Canaria, sino en general en toda Canarias hay muchísimas subidas. Y bueno, esperemos que la tendencia cambie, ¿cierto? Sobre todo en Tenerife hay quizás más vehículos montañeros. Se ha visto pues la apuesta de algunos pilotos por estos certámenes, pero bueno. Sí que se echan falta quizás, ya no solo en Gran Canaria, sino a nivel regional, a nivel del campeonato autonómico, hacerlo más atractivo, ¿no? Hay algo que está fallando y Sí. hay que hacérselo mirar. Sí, está claro que hemos tenido 2 buenos años en carrozados con Luis Enrique. Luego, el pasado año, el campeonato volvió a bajar un poco de categoría. Y en barquetas, ni comentemos que Lauren tiene una montura muy superior a todos sus rivales y un nivel de pilotaje que posiblemente también sea superior a los rivales que hay en esta categoría actualmente. Desde luego, pero ahí, si por lo menos lo que quiero decir, todos recordamos, ¿no? Esos campeonatos de Enrique Cruz, donde a bordo del Porsche. Se nos ha cortado, ¿eh? Ay.
un Alfa Romeo bastante desfasado. Entonces, claro, uno ve y dice, oye, Enrique Cruz, que es un pilotazo, campeón regional de montaña, con un Porsche. Muy bien, pero ya ves el segundo y dices, es que Está claro. no faltan alicientes. Está claro, por eso comentaba esos años del Audi y el Porsche, era lo mejor que hemos tenido últimamente en la montaña canaria. Pues luego también teníamos la quinta posición de Quintino con el BMW M3 G30. La verdad que muy, muy bien Quintino en la subida, bastante, bastante más fino en las dos mangas oficiales que en las de entrenamiento, que se dedicó a lo que a él le gusta, hacer disfrutar a la afición. Por Y supuesto. está claro. Y luego la sexta posición de Víctor Ramírez, que no sé si podrás corregirme, no sé si sería su primera participación, el hijo de Osmundo. No estoy seguro de si, de todas formas, si no es su primera participación, desde luego que no es ningún veterano, ni mucho menos, Sí, y está como claro. el hijo de Osmundo Ramírez, quien finalmente por accidente laboral no parece ser, no podía tomar la partida. Todos recordamos a Osmundo, ¿no? Con ese Renault 5 y la decoración simple pero mítica de Pepsi. Sí, la verdad que de esos recuerdos que en la infancia se me quedaron ahí grabados, el Renault 5 de Pepsi, ¿no? Pues muy, muy buen resultado para Víctor Ramírez. La verdad que chapó por él, con una sexta posición, con un muy buen tiempo, a 10 segundos del líder, del ganador, Alexis Santana, pero una de las pocas pruebas que ha realizado, si no la primera, y con un coche que seguramente sea algo inferior. La séptima posición de Miguel Martín, Javier Castro octavo con el Renault Clio, luego tenemos el Clio Sport de Luis Sosa y otro Renault 5 Turbo como es el de Luis Hernández en décima posición. Décimo Sí, primera, es Javi, cierto. en un momento, el Toyota Starlet de Sergio Suárez, que la verdad es sorprendía mucho verle subir tanto a él como al siguiente clasificado, Aaron Batista, con el Mitsubishi Colt. Yo creo que dos sorpresas también en la subida, puesto que son coches más pequeños que muchos de los que vienen por detrás. Y se le veía con mucha destreza en cada frenada, cada apurada. Y la verdad que muy, muy buena subida para estos dos pilotos también. Sí, bueno, te comentaba que, bueno, el top 10, la verdad que plagado de coches franceses, como comentábamos, pues también la visita de la Copa de Tenerife sí lo ha propiciado. Y respecto a Sergio Suárez, pues sí, en sus redes sociales comentaba que estaba muy contento, que prácticamente no se podía creer el gran resultado que había obtenido, y esperemos pues que esto le sirva como un punto de inflexión, ¿no? Y que le dé ánimos y pueda seguir en su progresión con este coche. Está claro. Y luego en categoría 3 teníamos la victoria de José Luis Rodríguez con la Silvercar S3. Luego comentaremos ahí un pequeño malentendido que hubo. No sabemos si no se entendió con el bandera o pensaba que era Richie el coche Richard que había propiciado la bandera, pero continuaba bastante rápido cuando era el accidente de Willy Padrón con el SEAT 600, que un pequeño golpe contra una Toyota Yaris nos dejaba sin esa primera manga oficial para la categoría 3, que la verdad tenía muy muy buena pinta, con Willy en la manga de entrenamientos liderando sobre José Mari, y luego una bonita pelea entre las dos parquetas, que como comentaba, se saldaba con la victoria José Luis Rodríguez, 11 segundos de Richard Rodríguez con la Silvercar S1. Sí, que reaparecía Richard. Así que una buena noticia tenerlo de vuelta, a ver si poco a poco pues se van incorporando, como hemos comentado antes, más pilotos a esta categoría y le dan un poco de vidilla a la parqueta y en definitiva a la montaña aquí en Gran Canaria.
Pues sí, Javier. Y poco más nos ha dejado esta subida Tejeda. La verdad que con muy pocos parones, pero sí que entre manga y manga se veía bastante, bastante tiempo, o más incluso que en la propia subida, ¿no? Pero por el resto bastante bien, muy acertada la escudería Terura. Y si te parece, vamos con este fin de semana que tenemos el Rally do Cosido, primera prueba del campeonato de la Copa de España, Rally de Asfalto, y de la Copa Suzuki. Sí, eso te iba a comentar con Raúl Quesada como representante canario dentro de la Copa. A ver qué tal le va este año. Vamos a ver, Raúl Quesada, que por cierto, ayer presentaba sus colores para la Copa con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, y veremos cómo se adapta el coche. Y ya los tramos de, pues, la mayoría de rally son por el norte, cómo se adapta a esos tramos, que seguro que podrá hacerlo muy muy bien. Sí, exacto. La decoración también diseñada por Javier Irren. Y bueno, Raúl Quesada es un piloto que, para quien no lo sepa, ya ha tenido participaciones foráneas en alguna ocasión en Península. Entonces, vamos a confiar en que esa experiencia adquirida le permita adaptarse rápido al ritmo de la Copa, que como todos sabemos, pues la Copa Suzuki es una copa en la que siempre se va muy rápido y es muy complicado dominar. Siempre hay varios gallos por la lucha por las primeras posiciones. Esperemos que Raúl esté lo más cerca posible de estos primeros puestos. Sí, eso te voy a comentar, que siempre hay un grandísimo ritmo muy, muy, muy alto, y hay muchos pilotos que siempre se quedan a poquito de conseguir ganar la copa, y a pesar de los muy, muy buenos pilotos que son, se quedan con ese poquito para poder conseguirlo. Y hay varios pilotos este año, como son David Cortés, Juan Carlos Fernández, Pablo Pasó, ¿no? Que ya tienen su experiencia y la aprovecharán al máximo. Pues sí, desde luego. Con el número uno parte Óscar Palacio, uno de los favoritos después de ser el pasado campeón de esta copa, de la Copa de España de Rally de Asfalto. Con el Ford Fiesta Rally 2. Luego tenemos a Sergio Vallejo con el Porsche, que habrá que estar atento a cómo lo hace Sergio. Un tramo bastante, bastante rápido, por lo que he podido ver. Pero bueno, el año pasado ya se quedaba a 2 minutos de la cabeza. Así que vamos a ver el Porsche, que recordemos que en la Copa de España Rally de Asfalto están sin limitar, cosa que aquí en Canarias no. Tenemos a Jorge Pérez con el número 3, y la gran sorpresa, y yo creo que bastante grata, de Alberto Monari con el C3 Rally 2. Sí, por supuesto. Al final, Alberto creo que ha querido participar para no perder ritmo de cara a su próxima participación europea aquí en Canarias. Creo haber leído eso en sus redes sociales. Y bueno, es un piloto que desde luego ya tiene experiencia con esa montura y seguro que dará muchísimo juego este fin de semana en tierra gallega. Sí, la verdad es que lo hemos visto ya con el C3, marcando muy muy buenos tiempos hace unos años. Vuelve ahora a montarse en un Rally 2, y vamos a ver. La verdad es que, como tú comentas, hace manos de cara a Canarias, pero él comentaba también que este era un proyecto que venía buscando ya desde antes de fichar por Suzuki. Así que esperemos que pueda continuar el proyecto a la vez que está en el europeo con el Suzuki. Luego tenemos a Víctor Senra, por supuesto que otro de los claros favoritos, con el Skoda Fabia Rally 2 Evo.
y uno de los pilotos más rápidos que hay ahora mismo por las tierras gallegas. Sí, estoy seguro de que aquí lo va a abordar y vamos a tener una muy muy bonita lucha entre Palacio, Monarri, Senra, luego también tenemos a Luis Vilariño, Félix Macías con el Fabia R5 y entre los Rally 2 poco más. También vuelve Álvaro Muñiz con un 208 N5. Que habían ganas de ver a Álvaro correr a nivel nacional otra vez. Sí, bueno, y está visto muchas pruebas por el norte y eso se refleja sobre todo en la lista de inscritos, ¿no? Al final, pues, vemos que hay un predominio de pilotos gallegos, asturianos, y seguramente será la tónica de este campeonato. Vamos a ver cómo continúa. Veremos lo que pasa este fin de semana. Quizá, pues, Óscar Palacio parta como favorito, ya que defiende el título, pero a priori tanto Senra como Monari podrían estar por delante. Sí, está claro que varios pilotos han decidido seguir la Copa en lugar del Campeonato Gallego por los diferentes premios que le otorga esta Copa y la cercanía, ¿no? Estás realizando un nacional muy pequeñito agrupado en el norte, prácticamente agrupado casi en su totalidad en el norte, y muchos pilotos han preferido salir a la Copa que al propio campeonato vincente gallego o asturiano por esto que comentaba. Sí, la verdad que, bueno, si se presenta un campeonato atractivo que te queda cerca de casa, pues oye, es una buena oportunidad y desde luego veremos seguro muy buenas luchas porque todos sabemos que en el norte de España se va muy rápido. Luego también otro de los pilotos comentar, pues esto que es conocido por la afición canaria es en la Copa Suzuki Swift es José Antonio Martínez del Río, que este año disputará la Copa, el piloto que estos 2 años atrás venía compitiendo con el Fiat 600 Sporting y que bueno, lo hemos visto aquí en Canarias estos 2 años. Y dando espectáculos siempre dentro de lo que puede, ¿no? Con el pequeño Fiat. Pues poco más veremos de qué más nos acontece en Do Cocido. Y vamos con el Mundial de Rally, que vuelve después de prácticamente 2 meses, vuelve a la tierra, al asfalto en este caso de Croacia, y un rally que el año pasado se vio bastante emocionante, y llegamos con Caleb Rampera, líder del campeonato, Elfyn Evans en una... Creo que novena posición después de los 2 abandonos en los pasados rallies, con mucha hambre. Y también tenemos el estreno de Pierre-Louis Loubet con el Puma Rally 1. Sí, bueno, pues como tú bien dices, son 2 meses sin World Rally Car. Hemos visto pues estas 2 primeras carreras con muchos problemas relacionados con las nuevas tecnologías de los vehículos de la categoría reina. Veremos si han habido avances por parte de los equipos para solventar dichos problemas. Y como comentas, pese a que el año pasado ya se disputaba esta carrera por tierras croatas, al final no deja de ser un rally nuevo y este año habrá muchos pilotos, porque el Loubet del año pasado no lo corría, corrígeme si me equivoco. Así que seguro que nos traerá muchísimas sorpresas.
Pues te tengo que corregir, pues sí que corría, tenía algún que otro problema, acababa en 29ª posición con el Hyundai Warrior Car, pero está claro que también, ahora comentaremos el Warrior Car 2, ¿no? Hay varios pilotos que se estrenan en Croacia, como bien puede ser Jari Huttunen, pues creo que el pasado año también llegamos a la tercera prueba. No sé si sería Croacia o llegamos a Croacia directamente con Kalle Rovanperä como líder del campeonato. Y fue donde empezó su bajona del pasado año. Y vamos a ver qué nos depara ahora en asfalto y lo que resta de campeonato para Kalle. Porque lo ha empezado muy bien. Empezaba, creo que era con un cuarto puesto en Monte Carlo, y luego esa victoria en Suecia con un rally bastante controlado. Y vamos a ver qué nos puede demostrar Kalle en lo que queda de año. Sobre todo está al ver en. Hombre, hay que tener en sí, nada, te decía Rubén que hay que tener en cuenta que cada año que pasa, Kalle va adquiriendo una mayor experiencia y también hay que decir pues que este año todo está siendo nuevo en lo que se refiere a la tecnología empleada por los Rally 1 y también Kalle pues ha tenido esa suerte de dentro de lo que cabe verse libre de problemas que han afectado a sus rivales más inmediatos. Entonces también el factor suerte desde luego ha jugado un papel fundamental y veremos de aquí en adelante cómo sigue todo esto. Sí, está claro que el no tener estos problemas con la nueva unidad híbrida va a ser también algo determinante de aquí en adelante. Hemos tenido 2 meses en los que los equipos han podido preparar los coches, han podido solventar algunos problemas y a ver si de verdad han trabajado en ello. Porque, bueno, en los 2 primeros rallies creo que nadie se libró de problemas. Kalle incluso ganaba tramos en Suecia sin unidad híbrida, ¿no? Sin ese motor eléctrico. Y estoy seguro de que no dará mucho que hablar. Al igual que los Ford Puma. Vimos en el rally Monte Carlo sobre asfalto un muy buen rendimiento. Por supuesto, de Sebastián Loeb, como siempre, que vuelve en Portugal. Ahora, si quieres, lo comentamos. Pero también, por ejemplo, de Gas Grenzmidt, Craig Breen. Básicamente, vamos a ver si el Puma en asfalto vuelve a estar donde estaba, porque en Suecia le costó un poquito más, bien sea por los pilotos o por el coche en sí, pero en Suecia no estaban a la altura. Sí, bueno, el Mundial pues acaba de empezar y todo es una incógnita este año sobre todo. Sí, al fin y al cabo los rallies siempre tú puedes esperarte algo, pero hasta el primer tramo nunca se sabe, ¿no? Por ejemplo, veíamos en Suecia este año, todo el mundo pensaba que Kalle lo haría muy mal porque salía abriendo pista y finalmente ganó el rally, ¿no? Y con muy buen hacer en los tramos donde abría pista, se veía que finalmente no fue tanta penalización como se esperaba. Así que siempre hay sorpresas en los rallies. Por eso nos gusta tanto, ¿no? Porque siempre hay un pequeño matiz que te acaba sorprendiendo. Desde luego. Luego tenemos también la categoría World Rally Car 2. A ver, pues, cómo están separados en diferentes. Aquí estarían con Stefan Lefebvre que vuelve para este rally sobre asfalto. Vamos a ver un piloto francés más que conocido,
un piloto muy muy rápido con estos Rally 2 que finalmente cuando dio el paso al Warren Car no pudo demostrar esa velocidad, pero estoy seguro de que lo hará muy muy bien, tanto él como Eric Camilli, que parten en una situación muy muy similar ambos pilotos con los C3 Rally 2. Sí, desde luego, son pilotos que han llegado a formar parte de estructuras oficiales y que por una cosa o por otra, pues no llegaron a consolidarse y han tenido que dar este pequeño pasito atrás. Pero aquí en esta categoría, pues son de los cocos, desde luego, y se espera muchísimo de ellos. Lo tenemos con otro C3 Rally 2, tenemos al piloto oficial del Citroën, en este caso que es Johan Rosell. Un Johan Rosell que viene del año pasado muy muy buen nivel. Creo que el año pasado era segundo en Warren Car 2 o en Warren Car 3, sí. Y este año quiere comérselos a todos y estoy seguro de que va a luchar por ello después de un inicio de año no tan prometedor como esperaba él, ¿no? Una sexta posición en Monte Carlo y en Suecia que no salía a correr. Todo por aquí. Luego faltaría Andreas Mikkelsen, que está claro que es el coco y siempre el favorito, el líder del campeonato este año también ha decidido descartar esta prueba. Y tenemos a Nikolaj Griasin, que está nuevamente inscrito para este rally. Puede ser una sorpresa después de lo vivido en Fafe o sobre fue que finalmente no corrió. Sí, exactamente. Creo que era en Naxos, si no recuerdo mal. Vamos a ver qué pasa esta vez, si puede participar. Y bueno, yo ahora, pensando Rubén, es una pena, ¿no? Que no haya más equipos oficiales en la primera categoría, porque Mikkelsen, Griasin, Lefebvre, Camille, Rosell, son pilotos que podrían estar perfectamente, si no como primeros, como segundos pilotos en algunas estructuras. Y la verdad que sería bonito tener un mayor abanico de pilotos en la categoría reina del World Rally Car. Sí, está claro que hemos tenido años con muchos equipos, por ejemplo, del 2001 al 2003, que teníamos varios equipos y había hasta algunos pilotos de menor nivel, ¿no? Que lo que hoy podremos tener en esta segunda categoría. Y es una pena, como tú comentas, hay muy, muy, muy buen nivel. Y luego están las promesas que van llegando, por ejemplo, Erik Kais. Tenemos también al estonio Linnanmäe, mucho finlandés, siempre hay un finlandés, estamos hablando de rally, siempre hay un finlandés bueno, o sea. Exacto. Y es una pena tanto la falta de estructuras oficiales como el gran presupuesto de estos equipos para no poder salir como privados o algunos de estos pilotos. Sí, desde luego, hace años, como tú comentabas, pues ya no solo las estructuras oficiales, sino equipos privados que daban ese salto, el cual hoy en día pues resulta inviable, ya no solo por cuestiones presupuestarias, sino por esas limitaciones de que es muy difícil contar con vehículos de esta categoría. Sí, está claro. Por ejemplo, antes había muchos más equipos satélites, que puede ser el segundo equipo de un equipo oficial, ¿no? Por ejemplo, Peter Solberg comenzaba así, y ahora mismo en esta estructura, por así llamarlo, solo tenemos a Pierre-Louis Louvet, y gracias, y él puede conseguir el presupuesto para sacar adelante un proyecto con un Rally 1. Pues Javier, también esta será la primera prueba de la temporada para Cayetán Cayetanovic.
el tres veces campeón del europeo, sigue con hambre de ganar algo en el World Rally Car, el piloto polaco que bueno, se le ha escapado el mundial de World Rally Car 3 en dos ocasiones, finalmente en el último rally. Y yo creo que viene con bastantes ganas, bastante hambre y puede ya hacer un muy muy buen rally sobre asfalto. Sí, desde luego, al final, no sé si tienes la misma impresión, Rubén. Cayetán era un piloto sobresaliente en el europeo, ¿no? Al final eran él y Luciano quienes siempre Sí, estaban pero peleando por las posiciones. Y aquí, aunque no lo está haciendo mal en el mundial, como que no destaca tanto, no llama tanto la sí, atención. pasa sin pena ni gloria, ¿no? Por así decirlo, está ahí tercero, cuarto, gracias a esa constancia consigue luchar por campeonato, pero no terminamos de verle al ritmo que tenía. Pero bueno, también Cayetán, antes de ser campeón europeo, era un piloto así y luego consiguió la velocidad que parecía que le faltaba en su momento, como sobre todo en la época Super 2000, luego ya con los R5, Cayetán desbordó y bueno, tres campeonatos de Europa, es que nada, nada más se le puede añadir a eso. No, desde luego, por eso te comento que sí, él gracias a la regularidad pues está consiguiendo grandes resultados, pero al final verse mezclado con pilotos de tanto nombre quizá están empequeñeciendo un poco su participación, ¿no? Exacto, tú lo has dicho, ¿no? Está pasando sin pena y sin gloria, pero bueno, es un piloto que aquí por supuesto es muy querido y recordamos con mucho afecto. Y bueno, también tenemos el estreno esta temporada de otro piloto polaco que llega por primera vez al Mundial de Rally. Es otro de esos pilotos para los que yo digo que un equipo satélite en un Rally 1 en algún momento estaría muy bien, como es Mikko Marsík, ¿no? El tercero el pasado año en el europeo y que ha venido haciendo muy muy buenas carreras de estos últimos años en adelante, campeón polaco también, y yo creo que llega para quedarse en el mundial. La verdad es un piloto que a mí me encanta, me gusta mucho, sobre todo en asfalto, y estoy seguro de que quizás este rally no es la primera toma de contacto con lo que es un mundial de rally. Pero vamos a tener Marsik para rato, al menos este año. Bueno, yo conociéndolo no descartaría verlo en las primeras posiciones, no, tal vez en top 3, para ser mucho, pero estoy seguro de que dejará, si todo va bien, tiempos muy interesantes, estar entre los 4 o 5 primeros en muchísimos tramos y quizás en la clasificación final, si tiene esa suerte y ese ritmo que viene demostrando estos 2 últimos años en el Campeonato de Europa. ¿Quién sabe? Puede estar ahí. Pues sí, lo tenemos así como curiosidades al austriaco Johannes Kefferbock con Ilka Minnaar de copiloto. Está claro que Ilka siempre es una de las grandes que lleva el automovilismo dentro y dentro del copilotaje de las más grandes chicas que tenemos, como también tenemos a otro copiloto que hace tiempo que no veía en rallies, como es a Timo Gottschalk, que sale en esta prueba con Armin Kremer. Armin Kremer también, piloto alemán, habitual en los últimos años de World Rally Car 2, apariciones más o menos esporádicas, pero siempre ahí. Y luego por comentar también los dos españoles que salen con los dos mexicanos, como son primero Benito Guerra con Daniel Cue de copiloto y Ricardo Triviño con Marc Martí de copiloto. Ambos en los Fabia Rally 2 Evo. Y
Si te parece, Javier, vamos al Warrior 3, al Junior, donde por fin debutará Giambattista Franceschi esta temporada después del fuerte accidente que tenía el pasado año después de proclamarse campeón europeo. Y con muchas ganas de ver al piloto, sobre todo disfrutando el premio de ser el campeón europeo, que es correr un Mundial Junior con el Ford Fiesta Rally 3. Sí, vamos a ver qué tal se adapta al coche. Es un piloto muy rápido, lo hemos visto aquí, lo hemos seguido y sus tiempos así lo acreditan. Esperamos muchísimo de él y estoy seguro de que no nos va a defraudar. Está claro, Giambattista de lo mejor que había la pasada temporada con los Rally 4, pero es que también la pasada temporada teníamos un muy muy buen nivel con estos vehículos. Y ahora al paso al Rally 3, creo que ya lo ha probado en alguna ocasión cuando fue piloto oficial de Ford. Creo que en una prueba en sí no, pero algún test sí que recuerdo que ha tenido el piloto francés. Y yo creo que lo más interesante será ver cómo vuelve después de ese accidente que tenía en el rally de el rally Dubar, ¿no? Con el Clio Rally 4 celebrando la victoria europea. Pues aquí, como siempre, tenemos al coco esta temporada, que es John Armstrong, que este año se le ha visto con un gran nivel dentro de los Rally 3. Ha salido el europeo, ha ganado tramos, ha ganado etapas. No pudo ganar en Fafe por una pequeña avería, pero. Está claro, si alguien tiene por la mano ahora mismo el Rally 3, es John Armstrong y luego Sami Pajari, el piloto finlandés. Sí, también piloto bastante rápido. Habrá que ver su pugna con Francesi. Quizás estos tres puedan ser los pilotos que van a pugnar por esa primera posición. Y veremos lo que pasa. La verdad que se presenta un duelo a tres bandas bastante interesante. Luego tenemos también a Lauri Ljunga, el piloto finlandés que acaba segundo en Suecia. El siempre rápido Robert Virpes, el estonio. Y luego Zoltán Laszlo, que también llega aquí esta temporada en este rally. Con el Rally 3, el padre de Visin, que el pasado año podíamos verlo en el Campeonato Europeo. Sí, De exacto. Martin, perdón, Martin Laszlo. Sí, Visin, es que esto es lo que te iba a comentar, ¿no? Visin Sí. Laszlo fue el piloto que venía con el Subaru hace unos cuantos añitos aquí, Sí, con el sí. Subaru Rally 4, creo. Sí, bueno, R4, exacto. Sí, R4, esa Sí categoría que que no llega. vinieron el mismo año, vinieron él y el padre de Tempestini. Sí, Marco Tempestini. Marco Tempestini, eso sería en 2013, creo, ¿no? Al año 2000. siguiente vino Yala y nos demostró que el coche sí caminaba algo. ¿Verdad? 2012, sí. 2012 y luego yo. No, Chuyala vino en 2016, ¿no? Y esta gente vino el año antes de Kubica, puede ser. Pues estoy ahora. Me Puede quedé ser, loco. mirarlo. Son tantas ediciones, tantos pilotos. Sí, la verdad. Pues luego también tuvimos a Andreas Aichner con el Subaru, que también nos dejó boquiabiertos a todos los canarios. Y creo que consiguió una cuarta posición, la general, en 2013. Y. De un piloto de talla mundialista, oficial con Skoda.
Está claro. Pues sí, la Eslovenia en 2013. Y vale, pues continuamos, Javier, que nos hemos ido aquí un Sí, poco por las ya te ramas. estaba pillando. Bueno, buscabas eso, te iba a comentar que también he leído la noticia de que vuelve al Campeonato de Europa, no lo tendremos por Canarias, pero hará en principio tres rallies Tom Christensen. Sí, la verdad que me alegra mucho ver a un piloto como Christensen con un. Creo que iba con Hyundai este año, iba a salir, ¿no? Con el Ford, no recuerdo. Y. Vale, espera, tengo aquí a Tempestini. No, Tempestini no ha parado de correr, también te digo, mi madre. Y Tempestini vino en 2012, vino el año antes de Laszlo, fallo mío. Vale, hecho este impasse, comentamos lo de Christensen, que el año pasado era piloto semioficial, ¿no? Tenía ese apoyo por parte de M Sport y hará tres pruebas en el europeo y ojalá pueda ampliarlo a más, si no en el europeo, que corra más en el mundial, hombre, que la verdad que. Al menos con el R2 cuando vino aquí era una delicia verle. Tanto a él como a ese Como a año que Martín. sí. Ese año te iba a preguntar, fue cuando estaba también Tamara en el equipo. No, ese año era con Hutunen. Exacto. Él era compañero de. O de Ineos. Compañero de. No, de Munster, creo, me suena. Pues Munster también llegó a venir como oficial un año. Me quiere sonar a mí. Con el Opel no lo recuerdo, no estoy seguro. A Puedes. ver, 2018 fue Christensen, RC Junior. Sí, vale, fue con Martin, sí, estás tú en lo correcto. Era 2018 con Martín, el compañero. Y Tamara fue en 2017. Sí, creo que sí, con Huttunen y Chris Y Chris Ingram, Ingram, que ¿verdad? era la Sí. primera vez que venía el Junior. Sí, qué pasada, qué espectáculo. Y mira tú estos pilotos, dónde han llegado en tan pocos años, ¿no? Al final es lo que comentábamos antes, que hay muchos pilotos pisando fuerte que podrían estar perfectamente en un equipo satélite o como terceros pilotos de estructuras oficiales. Exacto, la verdad es que es algo muy bueno y muy bonito en lo que se ha convertido el europeo, que en parte me gusta, en otra parte me da miedo que se venda como tal, pero que los pilotos que hemos visto estos últimos años atrás en el europeo lleguen al mundial, la verdad es que es una delicia ver que hay otro camino aparte del Warrick Ardó, de todo esto y esta gente pueda avanzar. Pueda. Que es el paso natural, o sea, mira Kajetanovic, campeón del ERC, pues ya el siguiente escalón por encima ya es ir al mundial, lo está haciendo, no ha tenido esos resultados tan brillantes como el Campeonato de Europa, pero es que esto ya es otro nivel, un puntito por encima. Sí, claro, pero, o sea, yo lo que quería llegar es que, por ejemplo, en la época de los 2000 o así, teníamos el europeo, aparte de con muchas pruebas que no había quien pudiera seguir eso, eran pilotos del europeo, ¿no? Luego, por ejemplo, a veces está Freddy Loix y demás, pero que les costaba mucho más llegar a lo que es el mundial que hoy en día, que se ve que también es una buena rampa. Y que muchos pilotos agradecen porque al fin y al cabo, como el presupuesto es menor, tienen más visibilidad que en Warrick Ardó 2, porque ahí en un rally mundial la gente solo mira para los rally 1, ¿no? Sí, desde luego, pero al final yo creo que de todos
todo influye. Estábamos hablando antes de que a principios de los 2000, a lo mejor los 20, 25 primeros eran coches de la primera categoría. Hoy en día a lo mejor hay 10 coches, 12. No hay más. En cambio, coches categoría Rally 2, ya sea World Rally Car 2, bueno, pueden haber unos 30 coches o más. Sí. De hecho, si quieres te puedo comentar que para este rally en Croacia tenemos 30 coches, 30 Rally 2. Y te confirmo que el Munster vino oficial con Opel, con otro sueco de compañero de equipo. Ahí puede ser que fuera mi confusión, que era Elías Lundberg, Javier. Ah, puede ser. 2019, sí. Elías, que bueno, comenzó a correr con un Volvo. Pasó por la Opel Adam, ganó la Copa, ¿no? Sí, de Alemania. De Alemania, y con ello dio el salto al R2 y luego pues volvió a su Volvo, el pobre. Ay, voló. Y volvió al Volvo el bueno de Elías, que bueno, en asfalto es verdad que quizás le faltaba un poco, pero en la tierra se desenvolvía bastante, bastante bien. Sí, la verdad que es eso, muchos pilotos si han llegado ahí es porque han merecido llegar. Comentaba, oye, pues para el equipo Opel, esa escuela como era la Copa Germana, pues era súper importante. Lo hemos visto con el Peugeot Sport Academy, ¿no? El año, por ejemplo, que Coete Suárez y Pepe López compartieron equipo con los 208 R5 oficiales, venían de ganar la Copa Monomarca con los R2 en Francia. Exactamente. Y vaya equipo, ¿no? Estamos hablando de dos campeones de España, que bueno, en aquel momento Pepe estaba empezando, entre comillas, ¿no? Sobre todo con lo que es un R5, pero vaya plantel de pilotos tenía Peugeot en ese momento. Y Imagínatelos ahora con ese nivel que tienen actualmente en un equipo oficial en el Campeonato de Europa. sí, la verdad es que bueno, es algo que en su momento se quitó estos equipos oficiales para así darle mayor visibilidad a los privados. Y parece que se ha conseguido, ¿no? Teníamos unas épocas en las que era solo Skoda y dos o tres pilotos más. Y ahora hay muchísimos pilotos, cada rally. Nunca se sabe quién puede ganar en el Campeonato de Europa actualmente, ¿no? Hombre, Y bueno. es un poco, creo yo, el tema desde luego económico, en el sentido de que a Skoda pues le resultará muchísimo más rentable construir un coche que se ha demostrado que es un auténtico aparato y que es muy fácil de rodar. Y oye, Skoda ha vendido 100 unidades o Más, incluso más, más. muchas, Yo muchas creo más. que llegarán casi a las 200 ahora mismo. Bueno, de Decía. hecho, Skoda, no sé en qué momento fue, si sería en verano, dejaban de Vender. fabricar los Rally 2 y solo centrarse en repuestos para esto. Sí, exactamente. O sea, decía 100 para que. Sí, sí, Vale, sí. muchos más, Pa pero. Quien decir 100 coches es. es una barbaridad, 5 coches de competición es bastante. Exactamente, y Y en pruebas podemos verlo, ¿no? Que ya sea en Europa, en el World Rally Car, suelen haber de 15, 20 sí, Fabias. y Y. fácilmente es el 50% de los Rally 2, 50 o Exactamente. más. Exactamente, y al final, con un equipo oficial, pues quizás no les interesaría hacer eso, porque, claro, tendrían quizá que ponerlo mucho más caro para los pilotos privados para acotar la posibilidad de que le mojen la oreja al equipo oficial. Pues sí. Y bueno, también te iba a comentar, Javi, que este año quiero recordar que vuelve el equipo Opel en el Junior.
Pero no estoy seguro. Y de ser así, sería con Laurent Pellier, que fue el campeón de la Opel Corsa el pasado año. Y sería con el Corsa Rally 4. No sé si comienza en este año o la temporada que viene. De todas formas, él no estaba también corriendo con el Alpine, Rubén. Corrió un rally con el Alpine, lo hizo muy bien. Por aquí lo tengo, sexta posición en Mont Blanc, que es uno de los rallies más conocidos en Francia. Pero bueno, la pasada temporada la hacía con el Corsa y ganaba todos los rallies dentro de la Copa Corsa. Así que De vamos hecho, a ver. aquí llegó a Cracks cuando vino con el Sí, 208. sí, 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 sí. Eso fue en 2018. Y quinta posición final y correcto, se llevaba uno de los scratch. Un piloto muy, muy bueno que, bueno, veo ahora mismo que es del 95. 27 años cumple ahora. Y vamos a ver. Sí, finalmente se da el caso de verle por aquí, por Canarias con el Corsa Rally 4, puesto estoy seguro de que este año vamos a tener también un muy buen plantel de pilotos con los Rally 4 y Lauren sería un coco, sin lugar a dudas. Desde luego. Pues poco más, Javier, por hoy, si quieres comentar algo más. Pues bueno, no lo sé, la verdad que me lo he pasado muy bien, ¿no? Con estos paréntesis que hemos hecho para retrotraernos a estas anécdotas de participaciones de los pilotos aquí en Canarias sobre todo. Y bueno, pues vamos a ver, se nos presenta un fin de semana apasionante, tú lo has comentado, con rally en Galicia, rally en Croacia, la F1, el Eco Rally aquí también, También y tenemos, oye, tenemos un participante de Rally Attack en el Eco Rally, ¿eh? Sí, poca broma. sí, exactamente. Eso ha hecho que la prueba pues suba todavía más de nivel. Así que habrá que hablar del Eco Rally la semana que viene. A ver si lo animamos y que nos cuente su experiencia aquí también en directo. Seguro que sí, a ver si conseguimos robarle una onboard o algo para ver cómo es una prueba de regularidad, una prueba, un Eco Rally en este caso, desde dentro. Que también es algo interesante, es algo que se escapa a lo que nosotros conocemos, pero bastante interesante también. Sí, ya no tanto por la dinámica del rally en sí, puesto que de regularidad, pese a no ser expertos, pues entendemos un poco el concepto, pero es que aquí esto va más allá, ya no es solo la regularidad en los puntos de paso, sino también el consumo de los vehículos que como podrán saber nuestros seguidores, pues Eco Rally, Eco no, no contaminación. Pues vehículos eléctricos. Pues está claro, Javier. Tenemos una semana más que cargadita. También hay rally en Hungría, por si te interesa. Hay rally en Alemania, hay rally en Italia, hay rally en la República Checa. Hasta tenemos otra vez un rally del ARA, ¿no? Del campeonato estadounidense con Ken Block en el Hyundai World Rally Car. Así que por rally no será este fin de semana. Y seguro que en todos hay algún Fabia Rally 2. Segurísimo, mira, si quieres te puedo contar que en Hungría, campeonato que sigue Max Osberg, tenemos 5 Rally 2 Evo y 4 R5.
Así de entrada, ¿no? Por cierto, Rubén, una noticia que a ti seguro que te alegrará, imagino que ya lo habrás visto por ahí, ¿no? Grips vuelve. Por supuesto que es de los pilotos que más ilusión me han hecho estos últimos años, que era verle con el Fabia, y la verdad que sacaba una alegría tanto él como... ¿Quién era el piloto este en 2017? ¿A ti te gustaba Van? Pero repite, no escuché. Van Michel. Ah, Silvia Michel, por supuesto, pero no, estoy hablando de un chico que acabó con un golpe y poco más pudimos verle. Cerny. Pero no, Cerny no. Está claro que Grips siempre suma, es un piloto que siempre está ahí, ¿no? Sobre todo en asfalto. Y vamos a ver si este año consigue entrar en el top 10, ¿no? Puesto que se vende, yo creo que se va a vender este año, como se ha vendido en todos los rallies europeos, muy, muy caro el poder entrar en ese top 10. Bueno, habrá que ver primero cómo queda configurada definitivamente la lista de inscritos. Todavía falta tiempo, ¿no? Para esta primera, bueno, a mediados de mayo, primera cita en asfalto, que será aquí en Canarias. Pero bueno, también. Tenemos un mes justo, ¿no? Sí, 20. exactamente. De hecho, hoy he pedido los días de asuntos propios, a ver si. A ver si me puedo escapar yo, pues este año tengo muchas ganas, sobre todo con los alpines, tío. Sí, por supuesto. Pero bueno, también no olvidemos que tenemos antes de eso, a finales de este mes, la próxima cita del Supercampeonato de España en Lanzarote. Así que viene un mes bastante intenso aquí en Canarias, en lo que a pruebas de alto nivel se refieren. Sí, Lanzarote es un rally que a mí me gusta bastante, y este año el supercampeonato está en un nivel altísimo. Yo creo que de lo mejor que hemos visto en España desde hace bastante tiempo. Y vamos a ver qué nos depara la lista de inscritos. La semana que viene estaremos aquí ya comentándola. Sí, tendremos esa previa, por supuesto. Ya, bueno, se puede decir la triste noticia, ¿no? Nasser no podrá acudir, pero bueno, habrá muchísimos contendientes a estas primeras posiciones y veremos finalmente quiénes están y dónde estarán, por supuesto, porque también se venderán muy caras no solo la victoria, sino las primeras posiciones. Sí, está claro. Por cierto, antes que te comentaba, era Germain Cobus el piloto que acabó con un golpito bastante feo y tuvo muy Holandés. difícil, sí, tuvo muy difícil continuar. Pues sí, es una pena. Lo de Nasser, Javier, creo que tiene competición de tiro, así que nada. Lo primordial es lo primordial, ¿no? Sí, de nuevo. Así que a ver si quizás la próxima temporada, ¿no? Está claro que Nasser se quedó rascado y con muy buenas migas hechas aquí en Lanzarote. Y si este año no es, pues que sea otro año poder verle competir. Exacto, además, como yo este año no puedo estar en Lanzarote, pues él también ha tenido ese detalle conmigo. Dice: pues si Javier no va, yo tampoco. Y ya, pues coincidiremos en otra ocasión. Por supuesto. Pues nada, Javier, hasta aquí hoy. Muchísimas gracias. Nos lo hemos pasado, yo creo que bastante bien, sobre todo esta parte recordando pilotos. Que un día haremos un programa así hablando de todos los pilotos que han pasado por aquí. Y que bueno, siempre son muy, muy bien recibidos y con una alegría tremenda. Sí, por supuesto, está claro que hay muchísimas anécdotas de
qué pasó con este piloto y sobre todo cuando retorna de allí, recuerdo, mira, me acordaba en estos días del caso de Rajamäki, ¿no? Buah, sí, yo me acordé, no sé, esta semana o la pasada, creo que la semana pasada me acordé de Rajamäki. Sí, llegamos a las verificaciones y lo primero que nos encontramos era a Rajamäki, que era quien íbamos buscando. Sí, pero que además eso fue, ese año fue muy, muy por la cara, que nos quedamos así pensando antes del rally, coño, ¿te imaginas que venga Rajamäki un año otra vez así, porque sí? Y apareció inscrito con un Nissan Micra, ¿no? Y yo quería buscarlo, quería mi foto con Rajamäki. Y según llegamos al Parque Santa Catalina, tanta gente a la que te puedes cruzar, aficionados, pero no, nos encontramos a Rajamäki. Por supuesto. Pues nada, Javier, muchas gracias y hasta la semana que viene. Nos vemos y con mucho, mucho que contar, segurísimo. Por supuesto, un abrazo Rubén, un abrazo a todos los seguidores de Rally Attack TV. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Sí, y recordarle a la gente de YouTube, que son bastante los que nos ven, que estamos en directo en Twitch, pueden interactuar con nosotros, que siempre son bienvenidos. Miércoles a las 7:30, 8:30 Península. Supuesto, pues muy buenas noches y no te